que estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volver a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe con hermanos en torno al altar. Buenos días, queridos peregrinos. Bienvenido al santuario, bienvenido a la casa de nuestra madre. Esta santa misa vamos a rezar por las siguientes intenciones. Por las intenciones que se anotan en la página del santuario. Por la salud y trabajo de Juan y familia de pie. Por Ariel, por el viaje de Damián. Salud. Eduardo Roldán, Esther y Nedila Blanco, Elian Arroyo, Máxima Luque, María Isabel del Carmen y Néstor Ángel, María Esther Lazarte, Bettina Cecilia Armas, Elena, Irma, Miriam, María Inés, María Lorena, Florencia, Carlos, familia Roldán. Difuntos: Carlos Ordóñez, Santiago Sedaria, familia Blanco, Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio María y Gustavo Aguiar, Miguel y Domingo Tornatorres, Juan Miolovich, Daniel López, Lidia Laborde, Nelsi Musio, Padre Iván Licorsar, Padre Norberto Cinelli, Zulma Iaujeda, Isabel Gardiello, María Anestor, Carlos Laborde, Almas de Purgatorio, Guivina. Pedimos también por la salud de Angelita Sánchez, Catalina Mancilla, por José Dos Santos, pedimos por Gabriela Vicio, Lucía Andriani, Lucía Andría, pedimos también por eterno descanso de Jorge Andría, de Tincho Fernández, Nicho Sosa, Pato Bravo. Saludamos también a la comunidad de Lupus Dei, celebrando en el Día de su Santo, el fundador San Escriba de Balaguer, en su día. Y todas esas intenciones que están en nuestro corazón, con mucha fe, con mucha confianza, lo ponemos aquí en la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que confiamos en su misericordia, pedimos perdón por nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes establece en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán anunció al rey: Hilquías, el sacerdote, me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, a Jicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, el secretario, y a Asías, el servidor del rey: vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en él. El rey mandó que se reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande. Y él les leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos de todo corazón y con toda el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi alegría. Inclina mi corazón hacia tus prescripciones y no hacia la codicia. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Aparta de mí el oprobio que temo, porque tus juicios son benignos. Yo deseo tus mandamientos, vivifícame por tu justicia. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Aleluya, aleluya.
permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los reconocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes lo reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una pequeña y humilde reflexión. Qué hermoso escuchar la palabra de Dios. Y qué hermoso ir descubriendo a través de la palabra de Dios el amor de Dios por cada uno de nosotros. Esta invitación que Dios nos hace cada día a que nosotros podamos cumplir su palabra. Que no nos contentemos únicamente con escuchar la palabra de Dios, sino que eso que escuchamos, poder llevarlo a la obra, darlo vida a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El mismo Señor Jesucristo nos decía: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Y quién de nosotros no queremos ser amigos de Jesús? Todos queremos ser amigos de Jesús. Queremos que Jesús esté en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Sí, queremos que Jesús sea mi amigo. Y Jesús me dice: ¿cuál es el camino para ser amigo de Él? Él mismo nos decía en la última cena: yo no lo llamo servidor, porque el servidor ignora lo que hace su amo. Yo lo llamo amigo porque le he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Qué lindo, ¿no? Conocemos todo lo que Dios quiere para nosotros y cómo quiere que vivamos, escuchando a Jesús y mirando la vida de Jesús, caminar como Él caminó. Yo lo llamo amigo, le he dado a conocer todo. Entonces, cada día, porque no vamos a tener toda la Sagrada Escritura en nuestra cabeza para vivir cada día toda la Sagrada Escritura, pero cada día el Señor sale a nuestro encuentro para hablarnos a través de su palabra, para que nosotros podamos vivir lo que Él nos pide. Entonces, tenemos que abrir el corazón a Dios, abrir el corazón con confianza a la palabra de Dios, para que esa palabra vaya a lo profundo de nuestro corazón. Y si esa palabra va a lo profundo de nuestro corazón, no tengamos duda que vamos a dar los frutos del reino de Dios, los frutos que nos pide el Señor hoy. Dar frutos, frutos buenos, por supuesto. ¿Y cómo damos frutos buenos? Dejando que esa palabra de Dios, que Jesús es la palabra,
Él es el Verbo hecho carne y Él es la palabra. Entonces, si entra en lo profundo de nuestro corazón esa palabra, ¿no?, vamos a dejar que Jesús obre en nosotros, que Él reine en nosotros. Por eso, este Evangelio, este hermoso Evangelio, es una continuación del Evangelio de ayer, donde Jesús nos daba tres consejos en el día de ayer. No den las cosas sagradas a los perros, le decía, ni arrojen su perla a los cerdos. Que cuidemos lo sagrado que tenemos, que cuidemos lo sagrado que hay en nosotros, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, esté impregnado de la gracia de Dios, de los dones, de la bendición de Dios. Desde el día de nuestro bautismo hemos recibido una riqueza y un poderío. Como dije, estamos impregnados de la gracia de Dios. Cuidemos eso, esa gracia que hay en nuestra vida. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra alma, nuestro talento, nuestra inteligencia, esa capacidad que tenemos de amar. Sí, la capacidad de amar, de hacer el bien, de ser generoso, ser solidario. Cuidemos eso, eso es el dar fruto bueno. Y también nos decía Jesús ayer, todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. ¿Qué queremos que el mundo, qué queremos que el otro haga por mí, en mi comunidad, en mi familia, acá, con los peregrinos? ¿Qué quiero que del peregrino? ¿Qué quiero de mis compañeros? ¿Qué quiero de mi comunidad, de mi hermano o de mi hermana? Bueno, eso que yo quiero, tengo que yo ganarle de mano y hacer. Yo siempre decía, ¿cómo gustarías que en mi casa llegaran personas a visitarnos de parte de la iglesia? Bueno, eso que yo quiero, yo tengo que hacerlo ahí como sacerdote. O lo que yo quería, tengo que hacerlo como sacerdote. Pero en todos los ámbitos, no solamente en la parte de la iglesia, pero siempre que hagamos el bien. Todos queremos que nos haga el bien a nosotros. Todos queremos que sea generoso con nosotros, que sean amables con nosotros. Sí, todos queremos, yo por lo menos. Bueno, si yo quiero que el demás sea amable conmigo, que sea generoso, que sea solidario, yo tengo que ser solidario, generoso, amable con el otro. Y también lo decía Jesús ayer, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva al mal. Y son muchos los que van por ahí. La puerta estrecha, la puerta del sacrificio, del esfuerzo, de la entrega, de la renuncia. Es el camino estrecho, el camino que Jesús siguió. Por eso hoy nuevamente el Señor, ese Evangelio que continúa de ayer, nuevamente un consejo del Señor. Esos tres consejos de ayer y hoy nuevamente un consejo. Acuérdense que estamos leyendo la Bienaventuranza, hasta el capítulo 8 es la Bienaventuranza, y hoy el capítulo 7 del 15 al 20. Y hasta el capítulo 8 del 5 hasta el 8 son las Bienaventuranza. Una invitación a ser perfecto, esas son las Bienaventuranza. Una invitación a ser perfecto como es perfecto el Padre que está en los cielos. Estamos llamados a ser grandes. Estamos llamados a ser importante. Tenemos que ser fuerte para no caer en el mal, para no caer en la tentación. Estamos llamados a ser perfecto como es perfecto el Padre que está en el cielo, viviendo la bienaventuranza. Y hoy Jesús nos dice, tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos de pieles de oveja, pero por dentro son, ¿no?, lobos rapaces. Tengan cuidado. ¿Y cómo nos cuidamos de los lobos? ¿Cómo tenemos que ser buenos profetas? Y Jesús nos dice, ¿cómo conocemos a los buenos profetas? Por los frutos de Dios, el testimonio,
Yo puedo predicar lindo acá, pero ¿cómo vivo mi vida? ¿Soy un buen profeta? Puedo dar un buen consejo a mi comunidad, pero ¿cómo vivo mi comunidad cuando yo estoy responsable de algo o de alguien? ¿Puedo ser un buen profeta cuando doy buen consejo a mis hijos y vivo otra cosa? Ese es el buen profeta, el testimonio. Siempre tomarse de la mano de Jesús, caminar con Jesús. ¿Y qué es tomarse la mano de Jesús? Mirar el Evangelio, mirar la vida de Jesús, mirar cómo caminó Jesús. Eso es ser buen profeta. Lo que nos pide el Señor. La Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia. Eso nos va mostrando el camino de Dios. Por supuesto, cumplir los mandamientos. Nunca tiene que estar ausente el amor en nuestra vida. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son sarmiento. El que permanece en mí da mucho fruto. Permanecer en el Señor. Vivir como vivió el Señor Jesús. Él es la verdad, la vida y el camino. Entonces, si vamos por ese camino, vamos a dar fruto bueno, vamos a ser árbol bueno, vamos a contagiar al mundo. Estamos llamados, es una invitación que el Señor nos hace cada día, como un amigo. No, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo. Yo no los llamo servidor, los llamo amigo. Qué lindo, ¿no? Ser amigo de Jesús. Jesús no es alguien lejano, es un amigo, es un hermano, es un padre que camina junto a nosotros cada día. Por eso, como dije recién, estamos llamados a ser grandes, importantes. Y cómo somos grandes, cómo somos importantes. Y Jesús también lo dijo, en el servicio, en haciéndose el último, en haciéndose esclavo de los demás, viviendo el amor, viviendo los mandamientos. Cada uno de nosotros, desde el día de nuestro bautismo, por nuestro carácter bautismal, cada uno de nosotros somos sacerdote, profeta y rey. Qué lindo que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto estoy dando hoy? Y esa pregunta y esa respuesta la tengo que encontrar. Y si encontré esa respuesta, tengo que vivirlo. Por supuesto, ser fruto bueno. Ser buen profeta. Vamos a pedirle a nuestra madre hoy en su casa que nos ayude a tener un corazón semejante a ella, que no solamente nos contentemos con escuchar la palabra de Dios, sino que todo lo que Dios nos pida la podamos poner en práctica. La Virgen María no solo escuchó la palabra de Dios, sino que todo lo que Dios le pedía, ella siempre le decía que sí, siempre lo ponía en práctica. Que así sea. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, nuestro obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos los difuntos, muy especialmente por nuestros seres queridos, familiares. Pedimos también por las almas del purgatorio, por las almas que nadie rezan por ello. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, San José su esposo, los apóstoles, los santos, San José María, escriba de Balaguer, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría, con la felicidad de sabernos que verdaderamente somos hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre del Cielo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna.
Dice el Señor, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. Oremos. Renovados por el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Decía San Escriba de Balaguer, un santo muy enamorado de la Virgen, muy devoto a la Virgen, y cada vez que llegaba a un santuario, él decía, le decía a la Virgen, Señora que vea la voluntad de tu Hijo Jesús para que yo lo pueda vivir. Vamos a decirle también nosotros, Virgencita, hoy en su casa, estamos en la casa de ella, Señora que vea. ¿Cuál es la voluntad de Jesús para cada uno de nosotros y para que con la ayuda de ella la podamos vivir, la podamos poner en práctica? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
brilla como luz de amanecer. Eres tú, María, fortaleza de mi fe. Tú eres flor, eres del Señor, que dejas acariciar por su amor. Eres tan pequeño como un canto de mi voz. Eres la grandeza de que te modeló. Dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar